Luego de que Sofía Castro publicara un post en el que dio a entender que antes de cumplir 21 años había utilizado un ID falso, una identificación falsa, para acreditar su mayoría de edad aquí en los Estados Unidos, hablamos con ella y ella trató de aclarar un poco este supuesto malentendido. Vale, a continuación, Sofía Castro. Creo que todo el mundo que cumple 21 años pone RIP fake ID, no es porque yo tuviera una fake ID, sino simplemente es como el dicho, ¿no? De que, pues, desde chiquito quieres ir a jugar a las maquinitas en Las Vegas y no puedes hasta cumplir 21, ¿no? Creo que tener 21 para todos es como, wow, ya cuando lo tienes es como de, no, ya no quiero. O sea, aquí ya soy mayor de edad desde los 18, pero que vivo en Estados Unidos, como dijeron mis papás, no es de que te puedas echar una copa de vino nada más, sino es que representa otro tipo de responsabilidades y que yo ya soy responsable allá y ya ahora sí no dependo para nada de mis papás, ¿no?